Esto empezó en mayo cuando vi que estaba el noveno Congreso de, de Educación Tecnológica y Ciencias en la ciudad de Río Cuarto. Presenté un proyecto que habíamos realizado acá en la escuela con tercer y cuarto grado y no me imaginé nunca que iba a salir. Así que bueno, lo eligieron y estuve exponiéndolo el vier, jueves y viernes de la semana pasada. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto? Este proyecto es la utilización de las TIC en la escuela, en este grado, en tercer y cuarto grado, vuelvo a repetir. Eh, contando la biografía de Jackson Pollock, un artista, eh, artista de, donde utiliza la técnica dripping, que significa chorrear o tirar pintura. Ajá, lo que muchos parecerían algunas manchas, este, pero en realidad este, también es arte, ¿no? Es arte, es una técnica que él descubrió allá por el 1920. Bueno, y los chicos se prendieron ahí nomás. Sí, súper contentos. Aparte la herramienta permite, eh, para cualquier materia te sirve, eh, es excelente y te ayuda un montón. Eh, sobre todo con la imaginación, que es lo que por ahí necesitan y tienen muchos los chicos. Sí, y aparte para el descarga de las emociones, eh, fue muy lindo eso. Bueno, eh, ¿y cómo fue exponerlo? Fui, Bueno, presenté un PowerPoint y también un póster digital que, bueno, lo iban pasando a lo largo del Congreso. Y bueno, en, un, en el 10 jueves me tocó a las 5 y media de la tarde exponerlo frente a todos otros colegas y otros, otros docentes, autoridades. ¿Y el resultado? Positivo, muy lindo. Bueno, y por supuesto que esto alienta para seguir este, con otros trabajos, ¿no? Sí, por supuesto, a seguir trabajando. Bueno, eh, Evelyn, eh, eh, también sos de, de Río Cuarto, así que este, seguramente eh, este, bueno, eh, te incentivará para, para llegarte hasta acá y seguir haciendo el trabajo sí. y estar siempre conectada. Sí, me encanta venir acá. Bueno, eh, ojalá que bueno, se puedan seguir eh, presentando trabajos todos los años. Todos los años, todos los profes, los invito a todos, que es muy lindo, una experiencia muy linda. Eh, ¿Fuiste la única de aquí de, de Vicuña Maquena? Sí, la única. De acá a esta localidad sí.